Primero el restaurante de la bahía. Y luego esa obra, esa cosa de Edipo. Vaya, él sí que tiene problemas. ¡Ya deja los jueguitos! ¡Al grano, niña! No sabía que fugarse fuera tan divertido. Sí, ni yo. Gracias, Meg. Ah, claro. Aún no me lo agradezcas. Cuidado. Tobillos frágiles. ¿Ah, sí? Entonces, siéntate un momento. ¿Y tú tienes algún problema con cosas como esta? Tobillos frágiles. No, en realidad. ¿No tienes ninguna debilidad en la rodilla o en otro lugar? No, te temo que estoy en excelente forma. Ay, fortachón, eres perfecto. Gracias. Se ve mejor así. Sí, en serio. ¿Sabes? Cuando yo era un niño, yo hubiera dado cualquier cosa por ser como los demás. Sí, miserable y deshonesto. No todos son así. Sí, lo son. ¿Tú no lo eres? ¿Cómo sabes que no soy así? Solo sé que eres la mujer más fascinante con tobillos frágiles. Meg, a tu lado ya no me siento solo. A veces es mejor estar solo. ¿Por qué? Nadie te hace daño. Meg, yo jamás te haría daño. Ni yo quiero herirte, así es que hagámonos un favor y paremos. ¿Por qué? A ver, pasa allá, niño. Se acabó esto. Te busqué por toda la ciudad. Tranquilízate, nanito. Fue culpa mía. Ya estás en mi lista negra, así que no lo empeores. Y en cuanto a ti, vago, iremos al estadio ahora y entrenarás ahí hasta que estalles. ¡Sube al caballo! Sí, sí, lo que digas. Perdona. Ya le pasará. ¡Ya! ¡Guau! ¡Oye, ten cuidado! ¡Mantén la vista ya porque te puedes dar un vuelta! ¡Prohibido salir!